Sí amigos y amigas, estamos a pocas horas de poder jugar al de Division 2. Pero antes de empezar la aventura, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Tengo que contaros unas cuantas cosas para que vayamos preparados. Hora de lanzamiento, parche del primer día y unas cuantas cosas más. Vamos para allá. Algo que me preocupa mucho es el parche del primer día porque, eh, a ver, en, en los foros oficiales están hablando... De que ocupará unos 5 gigas, pero también se ha confirmado en principio que podemos tener uno de 90 gigas. ¿Por qué se dice eso? Porque en, en PlayStation 4 ocupa 90 gigas, el juego en PC solo se han descargado 43, seguramente se nos bajará un parche de 90 gigas. No quiere decir que se nos sumen los 90 a los 40, seguramente esos 90 sustituirán 40 de los que ya hay en, en, en nuestro disco duro y se sumarán otros 40. O sea, al final se quedaron unos 90 y pico gigas el, el juego. ¡What! Bueno, flipante. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor los servidores... A ver, yo supongo que la precarga de ese parche lo pondrán un poco antes. Porque si lo abren... Y la gente tiene que fajarse. ¡90 gigas! Antes de poder jugar, mucha peña es, por desgracia, se lo va a tener que poner a descargar, irse a dormir. Y a lo mejor tenían ganas de quedarse, a, de empezar a jugar ya. Me parecería, la verdad, muy, muy mal. Por favor, Ubisoft, si me estáis escuchando, hacer lo posible para que la precarga empiece lo antes posible. Que es que en el Twitter, en el Facebook, en todos lados, haya yo avisado ya. Ya tenéis la precarga de los 90 gigas. Empezar a las 10 de la mañana, de esta mañana, por favor. Que la peña pueda jugar y disfrutar del juego que para eso han reservado también eh, y, eh, las ediciones especiales, haciendo mucho esfuerzo, y se merecen jugar a la hora a la que abren los servidores. No luego, imaginaros, yo quiero, por ejemplo, quiero hacer el directito, ¿no? Pues nada, ahora que se bajen 90 gigas ahí, uh, hasta luego, en vez de las 12 horas a la una a las dos. Eh. Y si ya tienes mal internet, que te cuesta? ¿Dos días o tres días bajarte el, el parche? ¿Vale? Y has pagado una edición especial para jugar tres días antes, a lo mejor, porque luego no puedes porque empiezas a trabajar y quieres aprovechar esos tres días que te venían de lujo. Y no puedes jugar porque se te está bajando el juego. Mm. Que voy y os doy en el culete, ¿eh, Ubisoft. <laughs> Esperemos que no sea así, o sea que estar atentos al juego y ir dándole a precarga ya, ya. Pausar un momento el vídeo y. ¡Precarga, precarga, precarga, tío, precarga! Vale, ya me he informado. Me he ido a la página de soporte y he estado buscándolo y me he leído el artículo donde nos dicen lo del parche. En principio, el parche de esta noche, dentro de un rato. Es más, ya se nos ha actualizado. No sé si habéis, os habréis dado cuenta, pero se ha actualizado. Igual con ese parche ya, ¿vale? Si no, pues. En principio el parche de hoy será de 2 gigas, de 2 gigas. O sea que eso está bien, 2 gigas es aceptable. Y sí que será el viernes, cuando ya sale el juego definitivamente, donde harán el parche del primer día, que empiece en principio, será de 45 gigas y en PlayStation 4 rondará entre 80 y 90 gigas. PC y Xbox serán unos 45 GB y PlayStation 4 de 80-90, pero no os preocupéis porque seguramente nos dejará hacer la precarga de ese parche también antes, o eso esperemos. Revisar vuestro. vuestra. abrir vuestra plataforma por si queda algún parche antes de que abran los servidores a las 12 de la noche de hoy. Y nos vemos en un rato. Bueno, y aunque podamos empezar a jugar hoy, solo van a ser los que, los que tienen las ediciones Gold y Ultimate, los que tienen 3 tres tres días de acceso. Anticipado, los demás, los de la estándar, podréis empezar a jugar a partir del día 15. Vale, dentro de cuatro días, dentro de tres días. Ahora os digo también a qué hora vais a poder jugar hoy, hoy mismo, a las 11, hay a las 12 de la noche, hora española. Hoy día 11, quería decir, <laughs> a las 12 de la noche, hora española, abrirán los servers. Mis queridos amigos y amigas, nuestro avión aterrizará. En Washington DC o sea que cuidado que se vienen algunos spoilers que otros sin querer queriendo y tal, eh. O sea, que avisados estánis. Los de la estándar podéis jugar el día 14, dentro de 3 días, a las 12 de la noche, a la misma hora, lo que pasa es que dentro de 3 días, ¿vale? Eh, ya sabéis que estos tres días anticipados son para algunas ediciones, como os he dicho al principio. Entre ellas, la última, que es la que tenemos en el canal. Y no os preocupéis que poco a poco os iré enseñando todo lo que contiene. Para que podáis valorar bien cuál es la edición que queréis si es que aún no tenéis ninguna. ¿Vale? Eh, pues ya sabéis, a las 12 de esta noche. Y si puedo, tendremos directito para subir, para intentar crear el clan. Y si puedo, si me he muerto, ay, me he quedado ahí todo de sueño, aunque lo voy a intentar ahí tomándome dame café, dame café, dame café. <laughs> eh, si puedo, tendremos directito de lanzamiento del The Division 2. Yeah. Encima, como siempre, multiplataforma en Mixer, en Twitch y en YouTube para que lo veáis donde más os guste. Por supuesto, no os preocupéis si no podéis estar a esas horas, lo tendréis resumido muy prontito. Aquí tenéis para que lo veáis, por si sois de otros países más o menos, pero os realmente ponéis eh, horario español, horario Z y lo, lo comparéis y ya está. Eh, ¿Qué os iba a decir? Vamos a tener muchos clanes por ahí funcionando, ¿vale? Eh, para que siempre encontréis grupos si queréis. Lo único no sabemos si lo van a separar por, por ejemplo, los de España, solo se podrán juntar con los de España en un clan. Esperemos que no, no tendría sentido. Pero como han puesto lo de los servidores... Ya veremos, pero yo creo que no, yo creo que serán universales. O sea, que seáis de donde seáis, no dudéis, uniros a la familia y, si queréis, meteros en el clan. También para los que venís del The Division 1, es importante que ya sabéis que pusieron una nueva característica que eran los escudos, que podíamos conseguir recompensas en el The Division 1 para el The Division 2. Bueno, pues es el momento de ir completándolas. Yo creo que se podrán completar después, pero más vale prevenir que curar. En el canal tenéis cómo conseguir la apariencia exclusiva con los primeros escudos. Y mucha suerte si la queréis. Vamos para allá. Hasta el día 15 habrá tiempo. Y yo creo que luego también. Pero más vale prevenir que curar. Como dicen en mi pueblo. Recordad que el juego no sale en Steam. Esta vez lo van a sacar en Uplay y en Epic Games. ¿Vale? Tenía un vídeo por ahí hablando de eso. No sé si os lo puedo poner al final. Porque no se ha pillado el lanzamiento. Parecía mentira. Pero ha volado el tiempo. Pero aquí han puesto una lista. ¿Vale? De las de dónde se puede comprar digitalmente. Al menos los, los sitios oficiales. Y tal y cual autorizados, por si queréis echarle un vistazo. ¿Vale? Y estar seguro que donde compráis vuestra copia digital sea un sitio de confianza. Recordad que en el canal tendréis vídeos un poco de todo. Do donde encontrar las cosas, consejos para ganar dinero. Que hoy mismo he visto alguno y actualizaremos, ¿vale? Eh, bueno, y muchísimas cosas, muchísimas cosas. Hay algunos vídeos incluso que se me han quedado de la beta. Pero como hay cosas hay son cosas que no han cambiado, os lo pondré y luego lo seguiré actualizando. ¿Vale? Estad atentos. Que intentaré informaros de todo y haceros la vida lo máximo, lo más fácil posible en este nuevo The Division. The Division 2. Y al fin, una de las cosas que más ganas tengo de saber es qué carajos es la habilidad. Que yo creo que se ha hablado poco. ¿Qué carajos es la habilidad del Firefly? Firefly significa libélula. ¿Vale? Es este que veis aquí. Y es una de las habilidades más desconocidas hasta el momento del The Division 2. De todas las otras ya sabemos cómo funcionan. E incluso los mods que van, van a tener. Pero del Firefly, de la libélula esta. No tenemos ni idea. Eso es como una libélula, como un dron libélula. Pero no sabemos qué será. ¿Será lo que sustituye a la estación de curación? Ni idea. Una de las cosas que más ganas tengo que saber es eso. Y si puedo, si me acuerdo, si el hype me lo permite, en el directo de hoy lo sabremos, le echaremos un vistazo. Eh, esperemos que no nos encontremos muchos errores, muchos problemas el primer día, como servers que no van, desconexiones, colas o oh, miles de cosas de estas... Aunque sería de esperar y algo normal también, ¿vale? No me sorprendería. Esperemos que podemos hacer el directo, directito si al final me. Eh, si al final lo podemos hacer, me mantengo despierto. <laughs> Otra de las cosas que vamos a tener que hacer es crearnos nuestro personaje. A ver, podéis crearos, por ejemplo, en nuestro caso, que queremos crear un canal, un clan para el canal o lo que sea, ¿no? Y queremos crearlo rápido para mantener un nombre o lo que fuese, ¿no? Pues te puedes crear un personaje aleatoriamente rápido para poder acceder a eso, pero para eso vamos a tener que hacer historia. No te lo dan nada más entrar, lo desbloqueas un poco más adelante, ya vemos exactamente cuándo. Y luego ya crearte un personaje eh, tuyo personalizado, tirándote tus horas. Porque a mí esto es algo que me tira normalmente un día entero, dos. <laughs> muchas, muchas horas, la verdad, mirando todos los detalles y toda la pesca, ya veremos todas toda las opciones exactamente que nos dan. Aquí podemos verlo, que la verdad es que parece que nos van a dejar eh, bastantes opciones. O sea, no va a ser un moldeado total. Como vemos, van a ser unas predeterminadas entre. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, unas 15 predeterminaciones o las que sean, ¿vale? Tanto para cambiar la cara como todas estas cosas. Y luego, pues, tatuajes y muchas cosas que hacer. Sobre todo el modelado de la cara para que te, te quede como a ti te gusta. El pelo, la barba, ¿vale? Las marcas, como veis ahí vamos a tener... Marcas faciales, tatuajes en el cuello, en el brazo, en el, los pies, ¿vale? en, la, los, en las piernas. Porque es verano, es siete meses después del Division 1, hemos dejado invierno atrás y estamos en el calorcito, en plena ola, ola de calor. Qué guapo. Pero no os preocupéis, que ya hablaremos de esto, ya os haré un vídeo, ya os grabaré un vídeo de la creación del personaje, vale al detalle, para que lo podáis ver todo, como hicimos en el 1. Vamos a continuar con el 2 y espero que os encante. Ya podéis hacer las precargas del juego si tenéis la Ultimate y la Gold. Si no, os dejarán el día 13. ¿Vale? El día 13, un día antes del 14. ¿Sí? ¿En serio, tío? ¿Un día antes del 14? Espera que me lo apunto. El 13 viene antes del 14. Ahí estamos. <laughs> pues un día, el 13, os dejarán hacer la precarga. ¿Vale? Para que el 14 a las 12 ya podáis empezar a jugar. O sea, que estar atentos ahí para hacer la precarga. Por si no tenéis conexiones muy largas y tal. El mismo día 13 estará a tope ahí, a las 10 de la mañana, creo que es. Por aquí lo ponía, a ver. El día 13 a las 12 AM, e e tiempo EST. ¿Vale? Ponéis tiempo EST, veis la hora, la comparéis con la hora que es en vuestro, en vuestro planeta. Iba a decir, ¿sabes? En vuestro planeta. ¿Vale? Porque esto ya es. Esto ya es. Galact. ¿Vale? Estamos ya a un nivel galáctico. Estamos en la alianza de, las, de los planetas. ¿Y qué pasa, Neptuno? Esa peña de Plutón, esa peña ahí del planeta Tierra. Recordar que muchas de las cosas no estarán activas el primer día de juego. Bueno, muchas. Las raids y algunas otras cositas que vendrán más adelante. ¿Vale? El, los sets de seis piezas, pero aún hay que subir al nivel 30. Disfrutar. Cada minuto en el juego, cada disparo, cada bala que salga de vuestro arma, cada metro recorrido en Washington DC, disfrutarlo, que es lo bonito. ¿Vale? Eh, Recordar que si queréis subir rápido, lo mejor, como siempre, es jugar en grupo. Tenemos un Discord donde tenemos los clanes para que os podáis unir. Podéis hacer el grupo, en todas las descripciones de los vídeos está, gente super maja, que os ayudarán también si tenéis dudas o si vosotros mismos queréis aportar cositas como ah, pues me gusta esta ropa mucho, o esta arma para tal, esta modificada, ¿Vale? Ahí hay una gran comunidad. La verdad es que estoy muy orgulloso, sois los y las mejores. Eh, y si necesitáis algo, pues ahí también, ¿vale? Y si no, pues en los comentarios o donde sea. ¿Vale? La familia está ahí para apoyarse. Eh, las raids y todo eso, en principio, serán más adelante, suponemos que un mes después, no lo sé, os iré dando detalles. Hay muchas cosas por salir eh, que irán a, eh, añadiendo poquito a poco. ¿Vale? Recordad que ahora el objetivo es disfrutar. Llegar a level 30, pasarse las fortalezas, desactivar, eh, activo, desbloquear las dificultades hasta llegar a mundo 5, que es el mundo máximo, ¿vale? Para ya ir preparándose y, y, y para el. para el. en game, digamos, para hacerlo todo en máxima dificultad y las raids, ¿vale? Eso es como, digamos, el final de. ¿vale? El, el, objeti el objetivo final. Pero hasta llegar ahí. Tenéis que pasarlo bien y da igual el tiempo que tardéis, un mes, un año, un día, dos días, da igual, cada uno que se tome el, el ritmo del juego como, como más le guste. En el canal seguramente tendremos dos ritmos, dos personajes, uno para darle más cañita, para tenerlo preparado para los clanes y para poder invitaros y para poder informaros de todo lo que vaya pasando ya mmm, diario y semanalmente. Y otro más tranquilo, en el que os enseñaré las cinemáticas, disfrutaremos de cada grabación, vale, uff, pues ponéis faena y diversión y ganas. Creo que no se me olvida nada sobre el lanzamiento, muchas ganas de ver el Firefly, la habilidad esa que no se sabe nada. Horarios de lanzamiento ya están dichos, 12 de la noche, tanto ahora con la, el, el adelanto de los tres días. como dentro de tres días, para todas las versiones. En tres días estamos todos en Washington DC. La primera oleada llega hoy. Y la segunda oleada dentro de tres días. Eh, hemos visto lo de la personalización de la creación de los personajes. Que aquí tengo un poco más para enseñaros. Si queréis, ¿vale? Lo que son las pinturas. Fijaros que hay una línea bastante. ¿Veis? Estamos viendo aquí. Y aquí hay cuatro líneas. Pues suponemos que esto bajará y habrá unas cuantas más. ¿vale? O sea que habrá ¿vale? bastante personalización y bastante. Eh, cosas que poner. En principio, no os preocupéis, ya lo pusieron en el 1 y en el 2 seguro que está, tarde o temprano lo pondrán, que es poderse cambiar, ir a la peluquería y poder cambiar a tu personaje, ¿vale? Cambiarle las pinturas, cambiarle tal... Los tatuajes realmente sería algo más, más difícil de cambiar, ¿no? Si lo queremos hacer realista. Pero también se podían cambiar en el 1, o sea, que igual también en el 2... También lo digo para que con las pinturas, el pelo y eso, pensar que lo vais a poder cambiar seguro. Los tatuajes, yo creo que también, porque luego se irán desbloqueando y es todo eso. Te desbloqueas un tatuaje, si no te lo puedes cambiar, ¿qué gracia tiene? O sea que en principio lo podéis cambiar todo, ¿vale? Excepto lo que es la apariencia, digamos, ¿eh? suponemos y poco más mis queridos amigos y amigas minutos agentes solo nos quedan minutos para que se abran las puertas de Washington DC y entremos nos vemos allí directito 99,9 casi confirmado vamos pasamos del vídeo al directito os espero allí espero que os haya servido para la preparación del lanzamiento del The Division 2 esta misma noche si puedo directito estar atentos suscribiros unirnos a la familia que es gratis y espero que lo paséis genial o al menos yo lo daré todo para que así sea y a partir de ahora empieza la aventura todos los días Nueva información, nuevos vídeos, vídeos y mucha diversión. Un abrazo muy fuerte, no olvidéis compartir, que se agradece y dejar un buen like para más, y nos vemos en el próximo. Un abrazo muy fuerte. Ha llegado el día, parece mentira, pero ya estamos ahí. Somos la última línea de defensa. Somos la esperanza de la humanidad. La historia nos recordará. Un abrazo muy fuerte.